nos encontramos en la capital turística de los Llanos, Acacias Meta, y hoy vamos a hacer hiking. Necesitamos hacer deporte, turismo verde, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar que nos den una guianza un poquito a dónde podemos ir sin ningún peligro, porque estamos un poquito en invierno. Uy, pero aquí hay cualquier cantidad de gastronomía, vea, heladitos. ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más ves, Andrés? Pues aquí puro hay helado, puro helados, helado. Ensaladas de frutas, hay algunos raspados o cholados, como en el valle. Sí, hay buenos cafés también. Uy, sí, yo quiero un cafecito. Recuerden que el café más suave es de dónde. ¿Se sabe dónde es el café más suave del mundo? De Colombia. Es muy pellín, ¿no? Es excelente. Y Acacias es la capital turística del Llano. Ah, sí. Ya les conté. Yo ya les había contado eso. Ah, qué bueno. Sí, porque yo te lo había contado. Yo leo. Uh-huh. Leo. A mí me gusta leer. Pero bueno, sigamos. Es uno de los municipios más importantes en cuanto a cantidad de personas o de habitantes que están allí. Son 72 mil habitantes en el 2020. Es bastante grande. Dimos bastante vueltas para saber cuándo se va a acabar este municipio, que hay tanta casa y tanto negocio. Oigan, qué bonito. Ahí se me cae la cámara. Ahora se ve Acacias Meta. Bueno, acá venimos el borde de carretera, por acá suben carros, pero la idea es subir, es algo de bajo impacto, pero pues ahí le damos al cardio, pues. Bueno, ya llegamos. Vamos para Cascada Caño Negro. Bueno, ya llegamos al río acá en Acacias Meta, arriba subiendo. Son más o menos, yo le calculo 4 kilómetros, pero de subida es bien sabroso, es durito. Bueno, en este sendero me encuentro con el río Caños Negros. Es un río más bien cálido, no es tan frío, pero qué delicia. Y hay, la cascada no es tan grande como ustedes vieron. Hay otra cascada que es más grande, donde no dejan pasar después de las 3 de la tarde. Y si ustedes ven, pues ya está cayendo la tarde y no me dejaron pasar. Me pareció simpático, bonito, pues, como esa, la forma de esa propiedad, ¿no? Miren que es un resto, una cantidad de rocas, que allí hay una virgen como en la mitad. Bueno, aquí vamos, no voy a bajar a pie, no, ya hice el sendero que tenía que hacer, ya hice cardio, y ahorita pues me encuentro con Andrés Moreno, que me está acompañando, visita en los Llanos, hiking en los Llanos.
Acacias Meta. Algo que no me gustó aquí en Acacias Meta, pues quiero comentarlo, y es que para hacer este tipo de deporte tenemos que tener apoyo de los mismos propietarios de los terrenos. Como es propiedad privada, ellos cierran y no dejan pasar. Y si ellos quieren, pues o sueltan los perros, o sí, o si quieren disparan, es su propiedad privada. Entonces, para esto sí se debe tener mayor colaboración de los propietarios, porque entonces me tocó subir por carretera, pero a mí me parece bacanísimo, digamos, subir por este lado de las rocas. Ese es el ejercicio bacano, y subir entre la montaña, entre la selva, muy bacano. Subí muy poco, por muy pocas partes de montaña. De varias fincas me sacaron, ellos gritan entonces uno, ¿qué pasó? Pues le toca salirse, y pues Andrés sí me dijo, pilas con eso, porque hay gente que no le gusta que pasen por la propiedad. Hay otras propiedades que se pueden pasar, pero hay que pagar. No debe ser así, es deporte. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ojalá piense. Bueno, aquí cerramos nuestro video, Acacias Meta, hiking, hicimos ejercicio, turismo verde. Bueno, y nos vemos cuando nos veamos en el próximo capítulo. Recuerden darle like, mira ve con Juan González, mira ve con Juan González.